Muy bien, amigos, continuamos en CS Hoy 24 Multimedios, como siempre contándote todo lo que pasa en nuestra ciudad y también vamos a hablar ahora y le agradecemos por el tiempo que dispone para con nosotros con la diputada provincial Fernanda Díaz. Diputada, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, todo bien. Es de acá de la zona, ¿verdad, diputada? Sí, de cerquita, de Colón. De Colón, aquí nomás, ciudades parecidas con la nuestra, con Capitán Sarmiento. Sí, muy, muy similar en cuanto a población, matriz productiva, ¿no? Sí, son ciudades similares. Ciudades parecidas. Diputada, bueno, queríamos consultarla, agradeciéndole, como le dije recién, por el tiempo, por el espacio, sobre lo que pasó con la expresidente de los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner, en el atentado que, bueno, afortunadamente no se llegó a concretar ese disparo que no salió, una situación que, por supuesto, más allá de las opiniones políticas, si está de acuerdo o no con la idea política de la expresidente, totalmente repudiable, ¿verdad? Sí, tal cual, así como vos decís, bueno, y en ese marco fue la declaración de Cristina durante esta semana y bueno, lo que estamos también haciendo quienes tenemos algún tipo de responsabilidad institucional, militante en el espacio político que ella conduce, es también denunciar públicamente ciertas irregularidades en el juicio que se está llevando adelante, en donde, como bueno, tal como declaró la expresidenta, vicepresidenta en funciones al momento del intento de asesinato, se está investigando a los autores materiales, se está llevando adelante el juicio contra los autores materiales, pero no se está avanzando en la investigación sobre los autores intelectuales y sobre los financiadores de este atentado, lo cual, lógicamente, al ser un intento de asesinato contra una vicepresidenta en funciones, eso reviste una gravedad institucional, teniendo en cuenta ciertas cosas que fueron pasando en el juicio, ciertas pruebas que fue aportando la defensa de Cristina y que la jueza María Eugenia Capuchetti no tuvo ninguna intención de investigar en ningún momento, como por ejemplo lo es que el celular de Fernando Sabbag Montiel, quien le disparó en la cabeza a Cristina Kirchner, cuando se lo detiene, que se le incauta su teléfono celular, cuando queda en poder de la jueza, aparece al tercer día borrado. Entonces, bueno, sucedieron ciertas cuestiones que son graves. Usted decía recién, con respecto a este atentado, que el celular se borró el tercer día. Si se hubiese entregado o solicitado antes, evidentemente esto no hubiera ocurrido, ¿verdad? Sí, no, el problema y lo más grave aún es que se borró estando en poder de la jueza. El teléfono, cuando Fernando Sabbag Montiel se lo detiene, recordemos que esto fue el intento de asesinato, fue el 1 de septiembre del 2022. Esa misma noche, cuando él dispara, militantes y la seguridad de Cristina que estaban en el lugar del hecho logran agarrar a esta persona, retenerla, se la entregan a la policía, ese mismo día ya queda detenido, queda a disposición de la jueza. La jueza retiene sus elementos personales, entre los que se encontraba el teléfono celular. Y cuando van a, en eso la defensa de Cristina lo que recomienda y lo que pide es que el teléfono sea descifrado, sea abierto, como se dice técnicamente, por la PSA, que es la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es como la fuerza que tiene mayor desarrollo tecnológico para este tipo de situaciones. La jueza Capuchetti niega el pedido de la defensa de Cristina, quiere avanzar mediante los peritos de la Policía Federal. Hay un primer perito que intenta abrir el teléfono, no puede.
se lo devuelve a la jueza y el segundo perito que va a intentar abrir ese teléfono para ver, lógicamente, los chats, las llamadas, las conversaciones, los vínculos del autor material del intento de asesinato de Cristina, ese teléfono ya estaba borrado, cuando estaba en poder de la jueza, lo cual, bueno, no, y no se sabe qué pasó, no hay explicación para eso. Lo cual, como decía, es terrible porque eso podría haber demostrado, bueno, con quién habló, con quién estuvo en vinculación. Bueno, toda esa información se perdió y, lógicamente, el teléfono celular de quien disparó en cualquier hecho similar es una prueba, una herramienta fundamental para poder avanzar en la investigación. Bueno, acá no se puede contar con esa pieza clave porque se borró. Ahora, hay una responsabilidad que alguien tiene que asumir aquí. Y sí, lógicamente, eso es lo que nosotros intentamos también poner en agenda, porque bueno, como sabemos, cuando suceden cosas contra Cristina, también existe un velo mediático, ¿no? Que de parte de, sobre todo, los medios hegemónicos, los medios de comunicación centrales que funcionan en Capital Federal, bueno, nada, de no funcionar como tal, sino, bueno, tener ciertos acuerdos y responder a los intereses de la derecha, de los poderes concentrados, de los grupos económicos. Bueno, es algo que viene sucediendo, que sucedió durante todo el kirchnerismo y que hoy con Cristina sigue pasando. Más aún, digo, no solo lo del teléfono, sino también hay una cuestión central que tiene que ver con que en el medio de la investigación un testigo se presenta voluntariamente en Comodoro Py para denunciar que él 3 días antes del intento de asesinato contra Cristina estaba tomando algo en el bar Casablanca, que es un bar que se encuentra en la zona de Congreso, ahí en la esquina del Congreso Nacional, y unas mesas más allá de donde estaba esta persona, este testigo, se encontraba el diputado nacional Gerardo Milman con dos de sus secretarias, y el testigo lo escucha decir: "Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa". Esta prueba se la aportan a la jueza. La jueza primero decide no investigar, no avanzar, no llamar a declarar. Luego, un tiempo, se los interroga. Tanto las secretarias como el diputado nacional Gerardo Milman niegan haber estado en el lugar. Se piden las cámaras al comercio, se ve efectivamente que estaban en el lugar en el momento, el día, la hora que el testigo había dicho que los había escuchado. En ese marco, después, bueno, ya del paso del tiempo y cuando no le quedó otro a la jueza, se lo llama a declarar, tanto a Milman como a sus dos secretarias. Y cuando se presentan a declarar, los teléfonos de estas tres personas también habían sido borrados. Es más, el diputado Gerardo Milman, diputado que fue jefe de gabinete de la ministra Patricia Bullrich, que fue jefe de campaña de Patricia Bullrich, presenta un teléfono de un modelo posterior al intento de asesinato de Cristina, es decir, que presentó un teléfono que había salido después, que lógicamente no era el que tenía en el momento en el que el testigo dice haberlo escuchado decir esto. Y más aún, pasado el tiempo, una de las secretarias, en calidad de arrepentida, se presenta nuevamente a la causa para decir que cuando ellas fueron llamadas a declarar, un día la citaron al despacho de Patricia Bullrich y una persona muy allegada a Patricia Bullrich les pidió sus teléfonos para borrárselos. Bueno, o sea, no, no. Yo hablaba el otro día con un colega tuyo y le decía: esto parece de película, ¿no? Parece como que estamos relatando un suceso novelesco, fantasioso, digo, pero es lo que está sucediendo en la causa que investigó el intento de asesinato de la ex presidenta, ex vicepresidenta, digo, la líder opositora con más llegada al pueblo. Pero bueno, es de una gravedad que la verdad que nosotros creemos que en cualquier lugar del mundo esto sería un escándalo y acá no está pasando nada. Ahora, hay maneras de recuperar lo que se borra en un teléfono.
en estos casos, ¿no? Y parece que no, pasa que bueno, la cuestión lo que está sucediendo también es, primero que si esto le pasa a Cristina, que es una persona que entendemos que construyó poder, que tiene cierta llegada, que tiene herramientas, que tiene capacidad también de poder exponer en cierta manera esto, y es tal el tratamiento que la justicia tiene para con su persona. También lo que creemos es, bueno, ¿qué queda para el resto, no? ¿Qué queda para todos nosotros? ¿Qué queda para un vecino o vecina común de nuestros barrios si con Cristina hacen semejante mamarracho en el proceso judicial? Pero bueno, es lo que está pasando y es lo que estamos denunciando y lo que me parece importante también poner en agenda, y por eso también te agradezco un montón el espacio para poder charlarlo, porque es algo que evidentemente no está siendo insumo para la opinión pública, y hay muchas personas, muchos bueno, argentinos y argentinas que están desconociendo la situación. Otra cuestión grave que sucedió también y que tampoco se investigó es que bueno, quien disparó el arma a Saad Montiel, tanto como Brenda Uliarte, que también está detenida, que era la novia al momento del hecho, ellos tenían participación en lo que era la Organización Revolución Federal, que es una organización que es conocida por sus movilizaciones en Plaza de Mayo, una sobre todo muy, muy conocida, donde colgaron bolsas mortuorias de las rejas de Casa Rosada, donde tenían carteles explícitamente muy violentos contra Cristina, donde llamaban abiertamente a matar a Cristina desde esta organización. Bueno, estas personas tenían participación, militancia activa en estas organizaciones, y está comprobado con datos aportados por las entidades bancarias. Está claramente corroborado que recibió esta organización en particular financiamiento de la empresa Caputo Hermanos, que es pertenece a quien es hoy ministro de Economía de Milei, quien fuera también ministro de Economía de Mauricio Macri, y que al indagar sobre, bueno, cómo es que la empresa Caputo Hermanos transfirió los millones y millones que transfirió a Revolución Federal, dicen que es porque en realidad la hermana de los Caputo un día estaba caminando por un barrio de Capital y vio una carpintería que ni siquiera tenía vidrieras, ni siquiera tenía muebles en exhibición, pero que le gustó, entró y les hizo un encargo de cientos y cientos de muebles para un emprendimiento inmobiliario que estaban desarrollando. Bueno, la verdad que, o sea, sin palabras, rarísimo el argumento. Eso justifica la plata que le giraron desde la empresa Caputo Hermanos a Revolución Federal, organización que contenía a quienes dispararon contra Cristina, y tampoco se los está investigando. Entonces me parece que necesariamente hay que hablar de un encubrimiento por parte del sistema judicial para con quienes fueron los autores intelectuales. Y se está avanzando, obviamente, con estos chicos que, bueno, fueron, lógico, los autores materiales, pero bueno, hay atrás un entramado político que se está dejando de lado, que no se quiere mirar, que no se quiere investigar. Y bueno, esto es lo que es realmente grave y lo que nos parece fundamental poner sobre la mesa para que la gente también se entere, porque como decía también hace un rato, bueno, si esto le pasa a Cristina, imagínense lo que le puede pasar a cualquier hijo de vecino que cae en manos del Poder Judicial, ¿no? Sí. Sí, acá lo que está claro es que no es que a una persona se le ocurrió llevar un arma, estar cerca de Cristina e intentar matarla. Tan simple no puede ser, ¿no? Evidentemente algo más hay. Sí, claramente. Y también lo que venimos denunciando y lo que venimos hablando desde hace tiempo respecto a los discursos de odio, ¿no? Que bueno, también hay que hacer una mea culpa y parar un poco la pelota y repensar sobre, bueno, no se puede decir cualquier cosa. Evidentemente la palabra constituye sentido, los discursos de odio generan violencia. Entonces también digo, como sociedad, como cada cual desde su responsabilidad, ¿no?
desde quienes tenemos responsabilidades institucionales, pero también desde los medios de comunicación, de quienes hoy están al frente del gobierno. Bueno, hay que bajar un poco el nivel de agresión, el nivel de violencia, porque evidentemente, nada, eso constituye después hechos concretos y me parece que eso, que necesariamente tiene que ver, sabemos, bueno, yo soy, además soy licenciada en comunicación, es un tema que me gusta mucho, pero bueno, eso, cómo el discurso constituye después sentido y ese sentido se transforma en hechos y en este caso, bueno, fueron años y años y años de denostar a Cristina por todos los medios hegemónicos, que la yegua, que la chorra, decirle cualquier cosa, está bien, yo entiendo que también es parte del juego de la libertad de expresión, es muy difícil regular eso, no se puede salir a prohibir o a limitar la opinión de otro, pero bueno, también hay que hacerse cargo de que semejante cantidad de odio desbordado sobre una persona después termina teniendo como consecuencia que estas personas que lógicamente están atravesados por un montón de situaciones también personales, no creo que sea una persona sana mentalmente la que tome esa determinación, pero que bueno, son parte también de un juego y de una situación más general en la que los discursos de odio tienen eso, tienen repercusión concreta en hechos determinados, y en eso me parece que todos como sociedad nos tenemos que hacer cargo e intentar desde nuestros lugares ponerle un límite. Diputada, afortunadamente quedó en un intento de asesinato y no terminó siendo un asesinato. La pregunta es, si el hecho se hubiera concretado, ¿no? ¿La justicia hubiese actuado de la manera que está actuando actualmente? No lo podemos saber, pero la pregunta es si se hubiese actuado de la misma manera. Y sí, no, lógicamente es contrafáctico hacer una evaluación en ese sentido, pero no lo sabemos, no lo sabemos, pero bueno, de lo que sí estamos seguros es que, bueno, gracias a Dios o a quien quiera cada uno creer, falló, no pudo y la seguimos teniendo a Cristina ya en este lugar desde mi lugar de militante, que es, bueno, entiendo el cuadro político más trascendente de los últimos tiempos a nivel institucional. No hay otra persona que haya tenido todos los cargos de relevancia que ella tuvo y bueno, con las consecuencias que trajo para nuestro pueblo y sobre todo para las clases populares, el paso de tanto de Néstor como de Cristina por el gobierno, me parece que bueno, agradecer sobre todo que salió mal y que la tenemos todavía con nosotros. Por supuesto. Tengo un mensaje de un amigo en común, supongo que amigo suyo también, de nuestro amigo Lucho Cremachi, que dice, Lucho, qué importante poder tener este tipo de datos, porque con el velo mediático que existe respecto de este tema, la gente no se entera de las infinitas irregularidades del proceso judicial y de la investigación. La justicia debe respuestas e investigar a los autores intelectuales y a los financiadores de este intento de asesinato. Sí, tal cual. Ahí, bueno, Lucho además es abogado y conoce los procedimientos legales que deberían seguir cada una de estas cuestiones y cada una de estas pistas y que lógicamente, bueno, nada, no está sucediendo como decíamos. Hablaba del discurso del odio, ¿no? Esto se utilizó mucho en el gobierno de Macri, pero Milei sobrepasa todo lo que se puede pensar de este discurso del odio, ¿no? Porque cada palabra que dice el actual presidente, no cada palabra, pero muchas de las palabras que utiliza, siempre es en contra del otro, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Lo que hoy se está viviendo con el gobierno nacional es realmente tremendo, ¿no? No, uno no puede creer o no imaginó en otro momento eso, como un presidente puede decir las cosas que dice en calidad de presidente, porque también, digo, no es como que se toma todo muy a la ligera, como que bueno, lo dice, pero porque capaz está medio loquito, pero qué sé yo, y en realidad la palabra de un presidente es condicionante para un montón de acciones concretas después
no sé, una opinión en un proceso judicial, una opinión vía Twitter del presidente, es condicionante después para el accionar y el proceso de ese judicial. Como que no se toma dimensión y dice lo primero que se le viene a la boca, o no sé, o lo meditará, lo pensará en cierta medida alguna de las cosas, pero bueno, después de esto que dijo la otra vez, que yo no puedo creer que cuando un periodista se le acerca y le dice que bueno, que la gente no llega a fin de mes, que la situación económica es de tal gravedad que la gente no está llegando a fin de mes, él responde, si no llegara a fin de mes estaría muerto. O sea, no es que si vos no llegás a fin de mes estás muerto, vivís mal, eso es lo que está pasando. Pero bueno, lo dice con tanto odio, con tanto resentimiento, con tanto también correrse de la responsabilidad. Ayer justo hablábamos, ayer tuvimos sesión en la Cámara de Diputados y escuchaba uno de los diputados de La Libertad Avanza que hablaba y siguen hablando como, bueno, de lo que pasó, de lo que hizo el otro gobierno, que Cristina, que Macri, que qué sé yo, y están gobernando hace 8 meses ellos, 9 meses, y la devaluación que hubo en diciembre fue tremenda. Digo, el otro día salió el vocero presidencial a decir que el problema de la inflación estaba solucionado, vamos todos los días al supermercado y vemos que no es así. Entonces, bueno, me parece también que parte del discurso este violento, los discursos de odio, son también un poco la estrategia de distracción o de llevar también la mirada para otro lado para poder también desarrollar más libremente el plan económico que vinieron a desarrollar, que bueno, ya sabemos, el plan económico del Fondo Monetario Internacional, un país para pocos, con gran parte de la población por fuera de ese sistema. No brindando herramientas de trabajo, no desarrollando al país productivamente. Ellos no quieren, no les cierra un modelo de país con producción propia. Ellos quieren que seamos de nuevo los vendedores de materia prima para que Estados Unidos y otros países compren eso, lo industrialicen y nos paguen dos monedas por lo que le vendemos. Y bueno, ya sabemos que ese modelo con 47 millones de argentinos que somos, y bueno, no alcanza, no le da respuesta para que la gente viva mejor. Entonces, bueno, me parece que también tiene que ver con eso, en armar todo un circo en torno a su persona para no discutir lo que realmente importa, lo que realmente está pasando. Es que es eso, que la gente está viviendo mal, que la situación económica es cada vez peor, que la plata vale cada vez menos y que mientras tanto unos pocos le está yendo mejor, porque o sea, no es que no hay plata y de repente lo que había se lo llevaron a otro lado, no. O sea, la plata está, pasa que está acumulada en distintos lugares, como siempre decimos, dejemos de hablar también de la pobreza y empecemos a hablar de la riqueza. ¿Dónde está acumulada la riqueza de nuestro país? ¿Quiénes son a los que les está yendo bien con este modelo? Bueno, eso me parece que también es lo que el presidente no quiere que hablemos y se mete en personaje para terminar hablando de otra cosa. Diputada, ¿y el gobierno provincial, cómo lo ve el gobierno de Kicillof? ¿La gente le dio su apoyo con el voto en las últimas elecciones? Y la verdad que, bueno, primero que vemos nosotros, bueno, yo justo ahora estoy en la Municipalidad de Colón, nosotros tenemos la responsabilidad de gestión también a nivel local y bueno, vemos cómo cuesta también y cómo empeora la situación día a día. A ver, los municipios que son la primer puerta en donde un vecino va a pedir una ayuda cuando tiene que comprar una garrafa, cuando tiene que pagar un recibo de luz, cuando tiene que pedir una bolsa de comida para darle de comer a sus hijos. Bueno, vemos cómo la situación se va agravando, ni hablar los gastos en salud, en el hospital, en lo que sale, no sé, poner a andar las maquinarias todos los días para limpiar las calles, cortar el pasto, prender la luz, digo, bueno, toda esa situación que vemos cómo se agrava día a día en nuestros municipios, ahí lo vemos y lo sentimos la cercanía y la presencia realmente del gobierno provincial acompañando con sus herramientas y con sus políticas para reforzar también las gestiones municipales, porque es eso,
La situación es realmente grave, pero bueno, también hay que decirlo, el gobierno nacional está también en una disputa política ideológica con el gobierno de la provincia de Buenos Aires como principal provincia opositora, entonces también ahí entran en un juego de complicar las cosas y nuestro sistema, digamos, nuestro país está organizado centralmente, digo, la recaudación se va hacia Nación, la Nación después coparticipa las provincias, la provincia coparticipa eso que recauda en los municipios y si la Nación no le envía los fondos a las provincias, tampoco la provincia puede generar las herramientas para dar respuesta a toda la demanda. Es necesariamente una coordinación con la nación. Entonces, la nación, al romper también ilegalmente con muchos de los compromisos que están incluso establecidos por ley de partidas, programas, fondos que debe enviar a la provincia, bueno, eso complica también la gestión, pero bueno, vemos sí una voluntad de acompañamiento, una voluntad de estado presente, como la gente quiere, porque a veces también muchas veces lo hablamos acá en el municipio con Waldemar, el intendente, con el resto de los compañeros. La gente no en los hechos no quiere un estado corrido, no pretende vivir sin un estado, porque están solicitando todo el tiempo un estado presente que le arregle las calles, que le tape los pozos, que ponga más iluminación, que construya vivienda, que genere trabajo. Se le solicita al estado una respuesta a las diferentes problemáticas que atraviesan en su cotidianidad, pero lamentablemente la mayoría votó también un proyecto de país de un estado corrido. Entonces me parece que también bueno, por un concepto errado, por muchas cuestiones que venían sucediendo, pero que bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de un estado nacional que se corre de sus responsabilidades, pero que los vecinos y vecinas siguen exigiendo respuestas por parte del estado. Entonces ahí entra, ¿no?, la provincia y entran los municipios para poder generar un equilibrio entre eso, entre un estado nacional que se corrió, que no da respuesta, que no tiene intenciones de responder a los problemas de la gente y bueno, la demanda real, concreta y legítima también de quienes tienen el estado una respuesta. Sin un estado presente, todo se hace más difícil, ¿no? Sí, sin un Estado nacional, sobre todo con lo que implica para nuestro sistema de organización el Estado nacional, como siempre se dice vulgarmente, a ver, los recursos los tiene la nación, no, las provincias, los municipios no tienen capacidad estatal para generar recursos propios, es muy bajo, digo, no sé, para poner de ejemplo nuestro municipio acá en Colón, y seguramente el de Sarmiento sea muy similar. En un 70-80% el presupuesto mensual depende de lo que le envía la provincia. Entonces, si la provincia no le envía los fondos al municipio, el municipio no puede pagar ni siquiera los sueldos de los trabajadores. Y la provincia, a su vez, depende de la nación para que también le coparticipe los fondos que recauda a través de los impuestos, el sistema tributario está organizado así. Entonces, bueno, cuando se corre el Estado Nacional, cuando el Estado Nacional no quiere dar respuesta, cuando dice que tiene otra concepción, lo que es en realidad es una disputa de recursos que no sé dónde los están poniendo, la verdad que no sé qué están haciendo con lo que están recaudando, porque esto del el verso del déficit, ¿no? De decir, bueno, déficit cero, pero sí, mientras tanto están dejando de lado todos los compromisos que tienen con, como decía, para con las provincias, para con los programas, para con un montón de cuestiones de políticas públicas que bueno, se están dejando de lado. Diputada, muchas gracias. No quiero abusar de su tiempo, ha sido muy amable, le agradecemos. Y bueno, quedamos a su disposición en cualquier momento para lo que necesite. Bueno, no, muchas gracias a vos, un saludo para toda la audiencia, bueno, Lucho, ahí los compañeros de Capitán Sarmiento, por esto, por el espacio para poder difundir lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, diputada. Gracias. Adiós. Así conversábamos, amigos, con la diputada provincial Fernanda Díaz. Le agradecemos por estos minutos que dispensó para nosotros. Somos CS Hoy 24 Multimedios y, como siempre, te acompañamos con todo lo que pasa en nuestra ciudad. Y hoy, bueno, nos fuimos un poquito más. Hablamos con la diputada y le agradecemos por su tiempo.